¿Qué tal, amigos? Soy Luis Manuel Ferreras y vengo a ofrecerte los principales titulares de la siguiente emisión de Cananga Noticias. Investigarán chofer de autobús se accidentó en Bávaro. Omar Fernández entiende que enviar un militar a la frontera es un castigo. Legisladores opinan sobre Haití y corredor humanitario propuesto por la ONU. Fallece el empresario Antonio Ochoa. Entérate por qué el Metro de Santo Domingo suspenderá sus servicios. 7 heridos en un motín en el centro penitenciario Najayo Hombres. Las autoridades darán informe al respecto. En los espectáculos, Fran Reyes entiende que Anthony Santos y Luis Vargas se quedaron estancados. En los deportes, la postemporada de las Grandes Ligas inicia este viernes. No te pierdas Cananga Noticias en sus emisiones de 7 y 10 de la noche por Cananga Televisión. Soy Luis Manuel Ferreras.